21 horas, es el momento del lápiz parlante en la expiación, así que bienvenido Eduardo Zurdo, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andan? Hola Juli, Amiel, Flor ahí, la nueva integrante de La Pecera. La nueva operadora, admiradora también de historietas argentinas, Muy bien. Van con las historietas argentinas. Lo decíamos al principio del programa, estamos en un momento especial, el último jueves antes de las elecciones PASO del próximo domingo, en el cual van a hacer las cosas bien, pensar en el país, y en ese pensar en el país me puse a pensar, como al igual que vos, en claro, el humor gráfico, cuando también trataba de infiltrar alguna que otra idea, ¿no? Sí, claro, como estamos en peña campañas electorales, y esto de los spots, y que celular, redes sociales, sí. Televisión, radio, afiches, ¿no? Con esas dentaduras de... campaña que decís, wow, esas dentaduras perfectas de los... Todas blancas, ¿viste? Sí, pero sonrientes, casi sin arrugas. Qué locura, ¿no? ¿Viste? Qué políticos. Claro. Así que... Muy característico eso. Claro, y pensaba, ¿no? Yo me puedo pensar, ¿sabes qué? Antes las boletas no tenían las caras. Ah, no, solo el nombre, sí. Eso tenía que ver con una cuestión más intelectual, es de aprenderte quién es cada uno. Digo, ahora es como que, bueno, para el tonto, ¿no? ¿Qué cosa, no? Bueno, habría que pensar. Esperemos que la gente vaya con su idea, ¿no? A ese cuarto oscuro, que no es tan oscuro, ¿no? Vamos a ver si es oscuro o no después del domingo. Bueno, el domingo va a ser un día especial. Pero yendo, obviamente, al mundo del lápiz parlante, quería hablar hoy de humor político. Antes de la veda, de mañana, humor gráfico, ¿no? Poniéndonos en clima. ¿Sí? Claro, para ponernos en clima. Y esto de... la impresión en el folletín con un dibujo para satirizar o ridiculizar a el oponente o solamente denunciar es muy longevo, ¿no? Ya desde la época de Rivadavia había un fraile, un tal Castañeda, que se le ocurrió la idea de imprimir algo con esas litografías, ¿no?, de la época, un burro, una cara de burro con un globito que decía "Viva la religión". Porque había tenido unos altercados con Rivadavia. Sí, fue uno de los primeros de humor gráfico. Claro, sí, fue como digamos el puntapié inicial. Sí. No obstante que este señor, fraile, ¿no? Sí. Por sus pensamientos, bueno, tuvo problemas con el gobierno y también tuvo problemas con la iglesia. Así que lo echaron y mejor idea fue de fundar la primera escuela de dibujo acá en la Argentina. Allá por... Qué increíble, mirá, ¿no? Mirá. Dio el puntapié inicial. Y bueno, y esto de la revista de humor gráfico, de humoristas, de caricaturas de políticos, viene ya desde la época de 1800, ¿no? 1863, ya salió una revista llamada El Mosquito. El Mosquito, claro. Claro, esa litografía con pluma, con unas caricaturas perfectas, ¿no? Casi retratos. O tal vez una tal Don Quijote del 84, 1884. Pero la que más creo que tenemos en el inconsciente es Caras y Caretas. Caras y Caretas sigue siendo esa revista que, bueno, que transgredió y que siguió muchísimos años y hoy en día continúa. De hecho, hay un teatro que se llama Caras y Caretas. Tuvo una reedición con Felipe Piña en su editorial. Salió allá en 1890. Bueno, Felipe Piña es uno de esos que por su humor político, sus expresiones políticas, es un hombre que hoy en día está un poco... también corrido de la imagen televisiva. Sí, claro, sí. Lo han vedado también. Pero Felipe. Bueno, era muy bueno ese humor con satirizado, ¿no? Bastante explícito, ¿no? Tal vez estuve investigando un poco de esas tapas con esos colores en Caras y Caretas sepia, ¿no? Y la Argentina exprimida por los políticos. No, un humor que, bueno, era un dibujo, pero obviamente están buscando incomodar al oponente o al político de turno. Claro. Hay que ser muy inteligente y hay que tener mucho talento para hacer humor político. Y ser bueno dibujando, obviamente. Claro, y que llegue, ¿no? Que cause el efecto que se desea, ¿no? Que es por ahí la conciencia o influir en la opinión del lector. Claro. ¿Quién era el encargado en esta época de esta revista en particular de los dibujos? No tengo ese dato de Caras y Caretas porque tenés que ir muy atrás. Sí. Ya después sí, ya por los 30 y sí ya tengo más datos. Con el diario Crítica, ya ahí un diario totalmente anti-Irigoyen. Claro. Y ahí había un dibujante, Taborda, que lo satirizaba y lo ridiculizaba un montón de veces. Fue el inventor de hacerle
el cuerpito de peludo, porque le decían el peludo a Irigoyen, o le ponía, lo dibujaba con una vela en la cabeza porque supuestamente no tenía muchas luces. Eso ya por los 30. Porque yo quería hacer más o menos un repaso de las décadas de las revistas más importantes, ¿no? A ver, contame. En los 30 creo que Crítica era el diario que más tenía uno de los humoristas más genios, ¿no? Más irónicos, ácidos, que era este señor Taborda. Sí, y después, digo, no, me pongo a pensar también, ¿cómo influía en esa época en el lector donde estaba los comienzos de la radio, recién los comienzos incipientes de la radio, que no era una programación como la que hoy conocemos, pero bueno, me pongo a, estamos escuchando a Fito Páez de fondo, pero me pongo a pensar, digo, bueno, ¿cómo influían, ¿no?, estas revistas cuando llegaban, que eran de consumo masivo, porque bueno, no había otro medio de enterarse de la información? Claro, revistas, ¿cómo? Diarios, folletines. ¿Qué idea te haces del político cuando ves esos dibujos, esas cosas? Cuando no tenés otra fuente de información, es complicado. Y creo que hay una me acordé de un capítulo de los simuladores que le traen todas las revistas, ¿no?, al presidente, y seguramente ahí estaría mirando todo cómo lo critican, ¿no? Deben desplegar al presidente de turno de esa época. Ya con la llegada de los 40 del peronismo, bueno, ahí el dato curioso es que había revistas de humor político peronistas y revistas de humor político antiperonistas. Ah, mira. Con humoristas y caricaturistas de los dos lados. Y unas genialidades, ¿no? Esas caricaturas cabezonas con los cuerpitos chiquitos. Yo me interesa mucho, aparte, bueno, del contenido, de cómo los dibujantes eran tan, tan buenos, tan con su lápiz, ¿no? Porque había que dibujar en esa época y, bueno, y había que decir cosas. Y bueno, contame cómo las hacían, eran esas revistas de los 40, por ejemplo. Eran unas revistas muy severas. Los colores, yo vi unas tapas de una revista llamada PBT, sí. Y lo vi a Perón sonriente, unos dientes blanquitos. Sí. Porque bueno, y te contaban, tenía hasta una sección. Viste que la revista tiene una sección, una columna, todo sobre Perón. Mirá. No, una cosita genial de nuestras historias, ¿no? De estas revistas. Anda a conseguirla, ¿no? También. Sí, no, es imposible, ¿no? Quedan pocas. Como esas caras y caretas que dijimos antes. Claro. Sí. Y después, bueno, por los 60 ya apareció este señor, por eso traje este gatito, que es el gatito de Landru, que siempre me llamó la atención, que el dibujo simple de Landru. Pasamos de un tiempo, de bastantes décadas, con unas caricaturas tan perfectas, perfeccionistas, al humor, porque él creó Tía Vicenta, una revista de humor político llamó Tía Vicenta. Y fue el creador de ponerle a Onganía la morsa. Claro. Se recuerda mucho una etapa que había dos morsas bigotudas que en un diálogo dicen: por fin tenemos un gobierno como la gente. Bueno, esa etapa le costó la clausura a Tía Vicenta y al pobre Landru. Ah, mirá. Sí. A ese nivel estamos hablando de cómo era sacar revistas, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta, ¿no?, la época en la que... Sí, la época de Onganía. Se jugaban también la vida, digo, con todo lo que podían llegar a aparecer en las revistas, ¿no? Sí, a mí, a Landru lo descubrí en los 80, no sé, por algunos diarios, alguna revista, siempre aparecía un chiste de Landru. Y él tenía la característica de hacerlo siempre a los políticos con animales. Como a Ilía, como la tortuga. Claro, bueno, son cosas que han quedado. Lento, claro, una característica, pero no sé si conocen bueno, los dibujitos del Landru, son muy simples. Sí, Ilía y la tortuga, bueno, es muy conocido también, al igual que la morsa, sí. Claro, la morsa bigotuda, ya apenas la vi, me dio una gracia terrible. Lo que pasa es que, aparte de dibujar simple y fácil, era muy irónico Landru. Muy, muy bueno para hacer esos chistes donde había que pegar y vos te reías de lo que estaba pasando, ¿no? No, una genialidad. Mirá. Genialidad. Bueno, ese es como bueno, el perfeccionamiento del humor político, ¿no? Como llegar desde otro lugar, no ya del directo, sino de buscarle una vuelta de tuerca, claro, para el lector. Sí. Eso me llamó la atención. Y después ya por los 70 ya aparece este señor Cassioli con su revista Satiricón. Que duró poco, pero bueno, que también se la clausuró Isabel Perón a la revista. Mirá. Pero, y fue el puntapié de lo que iba a ser esta revista, que a esta quería llegar en plenos 80s, con un poquito de... Salió en el 79, que es la revista Humor Registrado.
Bueno, a mí sí. Me llamaba mucho la atención. Mostrala ahí. Ya las caricaturas explícitas que tenía. Y ya con la tapa te estaba diciendo lo que iba a pasar, ¿no? De qué venía la revista. Bueno, acá tenemos, sí, un grupo de militares, todas las Fuerzas Armadas tenemos, sí, acá. Sí, con una huella en el trasero, puede ser. Sí, como que los están echando, ¿no? Pareciera. Sí, como que le pegaron una patada. Mirá vos. La otra también es impresionante. Acá dice, prohibido mirar, hablar, escuchar. Es, bueno, un poco lo que refleja lo que según su concepción se vivía, ¿no? Sí, sí. Me llamó la atención que era... Bueno, en esta revista yo me la crucé en algún momento cuando era chico. Amnistía, dice acá. Sí. Amnistía, la ley no se hace rogar, mirá. No, no, y adentro lo que tiene unas... Aparte de historietas clásicas como Buggy el aceitoso, que yo primero me fijaba en eso, pero después descubrí un montón de cosas. Como Buggy el aceitoso, la clínica del doctor Cureta, y también algunas historietas como, en lugar de la familia Falcon, la familia Falcon, como el auto. Una especie de familia un poco que hacía espionaje. Ajá, mirá. No, era muy bueno. O una historieta de un tal Jorgito, con una nariz y unos bigotes. Ah, mira, eran, bueno, ironía al Falcon. Ironías, que era... sí, pero ironías. Y me llama la atención que tal vez dibujantes como Tabaré o Beauty, que salían en la contratapa del gran diario argentino, acá se daban el lujo de ir con todo. Como que acá no tenían límites. ¿No? Claro. Para escribir, claro, para dibujar, sí, para hacer su sátira, para todo, para denunciar con chistes. Claro, hablemos 79, dictadura militar. Bueno, hablas de Jorgito. Sí. Podemos inferir de quién puede llegar a ser presidente en ese momento, o de facto, obviamente. Y el Falcon, que en ese momento era como el auto que se usaba, que, claro, se usaba para secuestros, para ese tipo de cosas. Bueno, acá mismo en la revista dice. Leer, si puedes ahí lo que dice. Y que y no nos decían que no había más secuestro, dice. Claro, por ejemplo, bueno, ahí tiene que ver con esto que vos contás, increíble. No, y esto que ponían en la tapa, ¿llegaremos al 100? Porque siempre estaba ahí el punto de que cualquier momento se clausuraba la revista. Claro. Entonces jugaban con el lector, ¿no? Si no nos incautan la revista, si no dejan sacar la tapa. No, saldremos en la otra. Claro, saldremos la próxima, hasta la próxima con signo de pregunta. Y después, toda la galería de personajes que pasaron por aquí. Dolina, Berbisky, Bayer, Soriano, unos intelectuales que escribían y todos estaban en humor. Claro, ¿cómo clausuró una revista tan popular, digo, con plumas tan, tan importantes? ¿Cómo clausurarle y exponerte también, no? Porque siempre la clausura es una exposición que para ahí no está buena, ¿no? Y sí, sí, esto, bueno, la primera democracia era también un poco, no era tan libre. Yo era chiquito y recuerdo que había hasta las razias todavía. Claro. He vivido esa etapa de colectivos que te decían bajate, documentos, y estábamos ya en el 83, 84, y había todavía coletazos de eso. Había, claro, que tener cuidado con lo que se decía, con lo que se imprimía. Y ¿no? Sin embargo, esta revista trataba de seguir transmitiendo. Digo, bueno, esas tapas son... No sé si podés ver el año ahí, pero es terrible la tapa. Y estas deben ser de 83, 82, porque hablan de que va a venir Alfonsín. O sea que debe estar por ahí, ¿no? Y ya se animaban a poner una tapa con una impresión de una patada en el... Claro, acá chiste como, bueno... No me rompas la revista. No, que lo está esperando al periodista... El policía para darle el chicotazo, el garrotazo en la cabeza. Claro, me extraña, Groisman. Usted llegó brillantemente al final del curso y me dice ahora que le tiene miedo a este último examen práctico. A mí, ánimo, pase al aula, pase, amigo. Ahí está. No, y chistes así todo el tiempo con la política y con esos gobiernos que... Al límite siempre. Al límite, sí, al extremo. Pero bueno, la curiosidad de esto es que tuvo que quebró en el 99. Con el menemismo se hizo un festín. Obviamente, María Julia, Manzano y sus glúteos, ¿no? Y Caballo y todo eso que pasaba ahí. Pero bueno, quebró porque Menem le ganó unos juicios, bueno, por sus históricas tapas, ¿no? Ah, mira. Sí, sí, sí. Mirá qué curioso eso, ¿no? Allá en el 99. Bien, así que es eso. Esto es un poco el repaso de... Faltan muchas. Pero bueno, quería hacer un repaso de lo que es el humor político entre nosotros, ¿no? Claro, sí, sí. Qué impresionante cómo a pesar de todo, digamos, seguían transmitiendo, a pesar de la época y todo, seguían transmitiendo
bueno, de estas denuncias, ¿no? Obviamente. Sí, sí, por eso noté eso, quería hacer esa aclaración de que ciertos dibujantes tal vez estaban ahí hasta ahí con el humor en el diario y acá se daba la libertad y vos veías que lo que pensaban y lo que querían decir de verdad, como acá que tenían libertad. Aunque tal vez después le cueste alguna amenaza, esas cosas, bueno, que pasaban, ¿no? Bueno, también pensábamos nosotros antes en la, bueno, estos días en la revista Primera Plana, por ejemplo, sí. Que también, bueno, se animaba a hacer chistes sin humor gráfico, obviamente, pero también pensar en otras revistas que, sin embargo, que también tenían tapas polémicas que han sido clausuradas por gobiernos de facto y gobiernos democráticos también, como el de Isabel, por ejemplo, que ha clausurado muchas revistas. Sí, 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 sí. Sí. Así que está sí, bueno pensar. Eso quería recalcar, que acá hay muchos humoristas talentosos y genios, y mezclar las dos cosas, ser dibujante, irónico y saber cómo decir las cosas, creo que es un gran talento, ¿no? Creo que sí, que como que la metáfora fue creciendo sí. con los años para enfrentarse a los tiempos que venían, ¿no? También. Muy interesante eso. Muy interesante. ¿Tenés algún... eso? ¿Un dato de color? ¿Quieres? Pero por favor. Bueno, este dato de color es medio... viene con curiosidad. ¿Qué pasó ahí? Con mito, claro. Con una leyenda urbana. A ver. Porque allá por los 70 se juntó Héctor Germán Oesterheld sí. Y Breccia. Oesterheld ya un poco más... metido en sus pensamientos, en lo que pensaba de, ¿no? Políticamente. Sí. Y Breccia, padre e hijo. Y con la excusa de hacer una serie de tiradas de historietas de grandes próceres latinoamericanos, sacaron, se dice que es la leyenda, ¿no? En un momento, creo que era como la excusa, la historieta, con el dibujo de Breccia y el guión de Oesterheld, de dos personajes que se despiertan amores y odios, que son esta historieta de Evita y el Che Guevara. Ah, mirá. Lo tenía escondido, ¿eh? Sí, 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 porque quería ver las caras de que se sorprendían. Mirá cómo la escondió. Bueno, el tema es que acá. Parece que salió allá por los 70, pero salió sin editorial. Ay. El mito dice que salió sin editorial y que la produjo o la publicó la CGT. Uh-huh. Pero el dato es que nunca pudo salir a la venta, porque apenas salió se secuestraron todos los ejemplares y se destruyeron. Y siempre hay alguno por ahí que dice que yo tengo el ejemplar que salió en los 70 de la historieta de Vita o la del Che, y nadie, bueno, son mitos que se crearon alrededor de esta historieta que después, 30 años después, esta colección de historieta argentina la publicaron. Pero la original no se sabe si salió. ¿Y esta si que vendría a ser? CGT. ¿Y esta que vendría a ser? Esta es la que salió allá por los 2000. Pero es la que escribieron juntos. Claro, sí, es. Pero es con los textos originales. Pero la original viene con ese mito de que nunca salió o que si salió, los camiones fueron interceptados. Claro, se destruyó todo. No se sabe. Claro. Y siempre hay alguno que dice: yo la tuve en mi mano, la original, la de los 70. Y nadie la vio. Nadie sabe. Si quiere decir que se difundió, pero... Claro, fue un mito que duró 30 años, porque estos dos personajes, bueno, iban a traer... Mezclarlos, ¿no? Porque claramente no fueron contemporáneos, entonces mezclarlos es una mezcla que uno le despierta curiosidad, ¿no? Digo, Evita murió en el 52, el Che más o menos 69 por ahí, sí. Si no me equivoco, 70 y pico. Y no fueron contemporáneos, entonces digo, bueno, ahora claro. me quedé con la mezcla, me quedé, porque es muy interesante. Claro, una excusa como para querer sacar esta historia, en los 70. Claro. Sin editorial, que supuestamente la gestionó la CGT, no, una serie de cosas, bueno, esas historias que tenemos, ¿no?, de nuestra Argentina. ¿Será el santo grial de la historieta ese? El que tenga el original, sí, obviamente. Por ahí del otro lado alguien está escuchando y tiene el original. Sí, por ahí Juan Carlos Galeazzi. Una foto o algo. Por ahí Juan Carlos Galeazzi tiene la original y no nos sí. está diciendo Hubo nada. Hubo muchos mitos sobre esta historieta. Pero hoy, o curiosidad, ¿no? De hoy, que bueno, después, 30 y pico años después salió y bueno, ya circula por todos lados. Es muy, muy interesante el humor gráfico y sobre todo en tiempos difíciles donde el humor está como parece sesgado o prohibido. Es muy interesante que lo hayas recuperado. Sí, 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 es muy interesante. Hay que tener valor. Hay que tener convicciones. Sí. Y bueno, ya que hablamos de convicción y todo eso, bueno. Para el domingo, bueno, pensemos bien. Sí. Hay que tener
buenas ideas, ¿no? Investigar, leer, informarse, leer, eso está bueno. Ver la realidad, creo que la de la calle, la, los vecinos, la, lo cotidiano, tu bolsillo, eso es la realidad, ¿no? Sí, yo te agrego una cosita nada más, no es para ponernos a hablar de política, pero... No, para nada. Simplemente decir eso, ¿no? Que a veces no mirarse el ombligo y mirar si algún vecino o alguien la está pasando mal... Y bueno, y tratar de votar con eso, ¿no? Con lo que le parezca más correcto para solucionar eso. Siempre es eso. Así que bueno. Y bueno, ya que estamos un poco politizados, sí, como se diga, nos vamos a ir con un tema. Sí. De una banda que me gusta mucho, se llama Arbolito. Arbolito, sí. Sí, que en la letra te dice un poco lo que falta y te cuenta también lo que sobra. Así que cuando quiera, Flor, nos vamos con ese tema. A ver, Flor querida, nos vamos con Arbolito entonces. Y el tema Sobran.